perfecto, lo abrimos. Individual, para que cada uno se lo coloque. Una de las cosas curiosas, Alba, es que muchas veces, pues cuando vamos de fiesta por la noche, volvemos a horas intempestivas, todo está cerrado, menos el perrito bravo. Que el perrito bravo no cierra nunca, está hasta las 8 de la mañana, hasta ¿no? Las 8 de la mañana, estamos abiertos para toda la gente que viene de fiesta y quiere comer algo calentito, pues nos tiene a nosotros. Oye, David, ¿y cuántos perritos hace aproximadamente en un día? Chicos, que les he dicho, aguantar un poquito, no os comáis ese perrito, porque este perrito, ¿cómo está? ¡Perrito bravo! Se sabe ya el nombre de la empresa, los va a contratar Merce para comerse el perrito. Así que fíjate, mira, voy a hacer una cosa con Merce que no tenía preparado. ¿Tú has visto La Dama y el Vagabundo? Sí. Pues vamos a comernos el perrito como La Dama y el Vagabundo. Merce, buen provecho, ¿eh? Venga. Ay, ay, ay. Bueno, pues. ¡Qué rico! Bueno, ¿cómo está el perrito? ¡Perrito bravo! Bueno, es que ahora nos quedamos aquí terminándonos el perrito caliente y que ya ves que es el alimento que está de moda. Pero Beatriz, creo que sigue con las vaquillas ahí en Manzanares. En Manzanera, David, en Manzanera. Hoy el Manzanares no llega todavía por aquí, por Teruel, pero las vaquillas sí, como tú dices. Y todavía tenemos el toro por ahí suelto. Ahora creo en vez de abajo con los señores. Mira lo que viene por aquí. Veamos. Estamos en el burladero, Alba, porque aquí la verdad que... ¿Esto lo habéis hecho vosotros, este burladero? Bueno, lo pusimos entre nosotros, sí. Y este aguanta lo que le eches, ¿no? Esto aguanta todo, todo. Las tozadas de los toros, las cornadas y todo. Todo, esto es muy duro. O sea, aquí estamos seguros, sí, Andrea. Aquí segurísimos. Segurísimos. Aquí y seguro. Con las banderas para ver si nos hace un poco de caso el toro, ¿o qué? Sí, pero no hace mucho caso hoy. No hace mucho caso. Oh, pues no. Vaya, por aquí. Esa roja, roja, ¿eh? Sí, sí, muy roja. Esa roja colorada, que se dice por aquí. Roja colorada para ver si el toro nos hace un poco de caso. Ahora parece que lo tenemos por allí. Un toro grande que decía el único que va a salir esta tarde por las calles de Manzanera. Y la verdad es que, bueno, Andrea, ¿tú eres torera o no? Hombre, me gustan los toros. ¿Desde aquí o desde abajo? Ahora que llevo el pie algo mal, desde aquí, pero desde abajo más. Y desde aquí yo sé que estás visualizando a toda tu familia, a ver si sale a los toros o no, ¿no? Sí, a todos los tengo por aquí. Por ahí tienes al abuelo. Al abuelo y ahí a mi madre, a mi tío y a mi hermano por allí también. Vamos, que se preparen, que los tienes vigilados. Y ahí enfrente a los amigos también. Vamos, os vigila, Andrea, vigila a todo el pueblo de Manzanera desde aquí, ¿eh? O sea que cuidado, no salgáis mucho porque os tiene controlada. Si no, saca la bandera y aquí se arregla todo. A ver, ¿dónde está el toro? ¿Dónde está el toro por allí? Ahí arriba. Ya no se mueve de ahí, Alba, otra vez, ¿eh? Lo tenemos ahí metido, que parece que no. ¿Cuántas vaquillas quedan? ¿Cuántas vaquillas sacan en este pueblo? ¿Muchas? Míralo. Uy, 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 uy. ¿Qué carreras? ¿Qué derrapa el toro? ¿Qué carreras? ¿Corren mucho los toros o qué? Hombre, algo. ¿Algún susto que otro has tenido alguna vez o no? No, en las plazas no, decapea algún trompazo sí, pero... ¿Algún trompazo? Pero, ¿sí? ¿Alguna voltereta? Pero bien, ¿no? No ha pasado nada. ¿Qué dice la señora por ahí? Ah, no, que haga promoción de la Peña Taurina. La Peña Taurina de Manzanera, sí. Que ya hacemos promoción, que aquí me hacen a gritos, desde allá la señora, Dios, que no le oigo. Señora, el toro. Y luego las vaquillas, que vienen, porque no se acaba aquí la cosa con el toro. No, luego el descanso y más vaquillas, y esta noche toro embolado. ¿Y en el descanso qué hacéis? ¿Coméis? Merendamos. Merendar. ¿Ya hay hambre o no? Hombre, pues un poco, desde la paella un poco de hambre sí que hay. Un poquito de hambre se está haciendo en Manzanera con estos toros, están haciendo hambre para llenar ese estómago en el descanso que va a ser en unos minutos entre vaquilla y vaquilla, ¿qué se dice? ¿Entre vaquilla sí. y vaquilla? Ah, merienda. Merienda. Pues entre vaquilla y vaquilla yo me espero a la merienda, Alba, porque ya que estoy aquí, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, no vas a perder la oportunidad de merendar con tus vecinos. Gracias, Bea, sigue disfrutando de esa fiesta. Nosotros continuamos hablando de fiesta porque mañana miles de oferentes depositarán su ramo de flores en la Plaza del Pilar. David ha visitado hoy un vivero en Villamayor y gran parte de esos ramos